como decía en una película que me gusta mucho, olea eso. Bueno, actores y actrices en España, sabéis que los hay a montones, son solicitados, pero los hay a montones y en español es tan bueno como los demás, aunque algunos pues no lo sepan. Y bueno, también las películas, pero también hay unas películas en Francia que se hacen muchas buenas películas. O sea, que igual en todos sitios, ¿no? Y es verdad que este año ha sido terrible para el cine español, especialmente, como sabéis, ¿no? Además de los problemas habituales, pues encima se sube el IVA y se fastidia un poco, ¿no? Y entonces luego se dice que es que el problema es de calidad, no de IVA, de las subvenciones, ¿no? Cuando todos sabéis que los partidos políticos están más subvencionados que el cine español, pero vamos, con diferencia. Y bueno, hemos tenido dificultades, como siempre, en elegir las mejores películas. Bueno, pues las hay muchas y muy buenas. Pero, bueno, aquí vais a ver un vídeo con las finalistas. Una cosa, este año pusimos juntas las películas españolas y las hispanoamericanas.